se cortó la música. Escuchá, escuchá. Por una noche más. Amigos, amigas, muy pero muy buenas motos. Bienvenidos en este 2014 al Supercross Nocturno en la provincia de Río Negro, donde Balneario El Cóndor. Estamos en el circuito MotoWolf. Realmente un circuito que, te digo, está hermosísimo. Una tarde-noche espectacular. Hoy vamos a ver, en este circuito del MotoWolf, vamos a ver ATV y vamos a ver motos. En la categoría motos, vamos a ver la categoría MX2 y la MX3, que van a correr juntas. Después vamos a tener la categoría ATV1 y ATV2, también juntas. Vamos a tener la categoría de las motos, promocional y junior. Minicross, que hay como 10 en Minicross, que vamos a tener una novedad con la Minicross, se lo voy a contar. Y además, por supuesto, la categoría junior y promocional de ATV. Muchachos, arrancamos el programa desde aquí, desde Balneario El Cóndor, en la provincia de Río Negro, muy cerquita de Viedma, de esta manera. ¡Vamos! Bueno, no perdamos tiempo, ¿eh? Arranquemos con la categoría 125 de motos. Primera manga, ¡vamos! Soy el que nunca aprendió desde que nació. Bueno, estamos en el circuito MotoWolf por primera vez. Estamos en la provincia de Río Negro, en el balneario El Cóndor. Ustedes habrán visto ya la apertura del programa. Y estamos con la categoría 125. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Luisito. Buenas noches, amigos. En la apertura del programa vimos imágenes de lo que era la preparación de esta fecha que estamos viendo largar con la categoría 125. Más adelante en el programa les vamos a ir mostrando la parte turística de alrededor de lo que es el balneario El Cóndor, que realmente a mí, que no lo conozco, me sorprendió en las imágenes. A mí también me sorprendió cuando lo conocí. Y estamos en la tercera fecha de este Supercross Nocturno, en un circuito que se hizo en una cancha de fútbol que estaba abandonada y que realmente los chicos de MotoWolf han trabajado muchísimo, ¿eh? ¿Quiénes estaban, Claudio? Bueno, gran cantidad de inscriptos en las tres fechas que se han ido disputando hasta esta que estamos viendo. Nombremos todos los pilotos de la 125, dale. Dale, Mauricio Schaffer, Mauro Jacob, Federico Crabota, Daniel Cardone, Juan Otarini, Julio Álvarez, Yago Muzzarella, Francisco Micheli, Santiago Erzuti, Benjamín Spinetti, José Luis Ibáñez, Matías Lobos, Daniel Cuevas y Gonzalo Díez son los que han ido participando en estas tres fechas, en esta categoría de 125 centímetros cúbicos, motos dos tiempos, obviamente. La verdad, te digo, muy buena esta categoría, hermosa, muy atractiva. Vamos a dar la clasificación de esta carrera, Claudio. Los tres de la punta en esta carrera. La tercera fecha para Yago Muzzarel, piloto de Carmen de Patagones. Segundo lugar para Julio Álvarez de Bahía Blanca. Y tercer lugar para otro piloto de Carmen de Patagones, Daniel Cuevas. Bueno, y había pilotos de varias ciudades de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro, Neuquén. Pero también había gente de Ushuaia, ya te voy a comentar. Gustavo Lobo, ¿sabés quién es? ¿Vos sabés? Sí, por supuesto, uno de los organizadores, y esto no decía. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Luisito, ¿cómo están? Bienvenidos al equipo de Crossboard. La verdad que es un honor para nosotros que estén aquí. Y bueno, nada, ofreciendo esta alternativa de verano en este Supercross Nocturno, que la verdad que está muy bueno. Así que esperemos que la pasen lindo. Y bueno, obviamente la invitación para los chicos para la próxima carrera, el 8, y vamos a terminar Semana Santa con una buena cena, lo de la final, porque es interesante. Bueno, nada, queremos estirar un poquito la, digamos, hemos mamado un poco lo que es el turismo y demás, así es que estamos tratando de aportar lo que podamos desde nuestro lugar, así en lo que tiene que ver deportivamente hablando.
y queremos en Semana Santa hacer la final de este campeonato. Y bueno, seguramente vamos a pedir auspicio y bueno, la gente seguramente de la municipalidad, del gobierno, que nos ayude con una buena cena, como para que podamos cerrar este evento como se merece. Y ojalá, obviamente, puedan estar ustedes nuevamente para que nos de alguna manera engalan en este cierre de campeonato, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo. ¿Vamos a empezar a trabajar? Muchas gracias y sí, ya estamos a pleno, así que bueno, espero que la pasen lindo. Dale. Me puede matar. Bueno, acá vemos el futuro, como decimos siempre y ponemos en el Facebook, ¿no? Minicross nacional, qué bien vendría, ¿no? Un campeonato que sea chico, 3-4 fechas como hicimos en el 2011, porque los resultados se vieron, cómo avanzaron los chicos. Estamos ahora con el minicross que está un poquito mezclado, la 50 con la 85 escuela, con los cuatri, pero una cantidad importante de pilotitos. Y en este caso, la gente de MotoWolf corta el circuito para que sea, mirá, fíjate vos esos chicos, realmente fue la delicia de la gente, porque no estaban acostumbrados a ver motocross en el Bañero del Cóndor, esta es la primera vez que se hace, y realmente la gente estaba un poco asombrada, ¿no? Y más con los chiquititos. ¿Y qué circuito, eh? Un circuito espectacular. Los invito a entrar en Facebook, hay un grupo abierto que se llama Circuito MotoWolf. Y vean lo que es el circuito. Muy lindo circuito, muy buena iluminación, te digo. Y esto va para adelante, porque recién es la primera experiencia de los chicos de MotoWolf, de Javier Beltrán, de Gustavito Lobos, de toda la gente que trabajó. Ahí lo vemos a Luis, el fotógrafo tocayo. Ahí le mandamos un abrazo, ¿eh? Bueno. Nombre alguno de los niños. Nombrame los pilotos, dale. Los que son niños de minicross, de cuatricross y en distintas cilindradas, como ustedes pueden ver. Julián Vázquez, Gino Galucci, Dylan Topalda, Máximo Werenchik, Valentino Werenchik, Jerónimo Domínguez, Lorenzo Rincón, Gianfranco Malpel y Lucrecia Tello. Son pilotos que han ido participando en estas tres fechas de este Supercross. Y esta fecha que estamos viendo fue ganada por el piloto de Bahía Blanca, Jerónimo Domínguez. El segundo lugar fue para el piloto de Viedma, Gianfranco Malpel, y en tercer lugar se ubicó el piloto Lorenzo Rincón de Viedma. Hablando de minicross, nosotros estamos intentando de revertir y hacer lo que hicimos en el 2011. Ojalá podamos y ojalá que ustedes, si les interesa, que los chicos tengan una formación profesional de este deporte. Me refiero profesional en el sentido de que hay que enseñarles todo lo que tenga que ver con el motocross. Denos una mano, nos mandan en el Facebook el apoyo, los datos y vamos a hacer algo. Si no ves CrossGore, no existís.